day laborer is a human being that's looking for employment. Whatever employment that human being can get, it's a lot of time spent working and sacrificing their bodies for really low pay. Here at the Downtown Community Job Center, day laborers come at the crack of dawn to look for employment. How that happens here is through a raffle. Machuca. Más trabajo. Bernardo Sala. José Salazar. Gustavo Bernabé. Víctor Bocano. Una camiseta como cualquier camiseta que uso para trabajar, y en esta ocasión he decidido compartir el romperla como un símbolo del trabajo. Me gusta pensar en eso, en que el trabajo es algo que transforma a los animales superiores en nosotros, en humanos. La prenda que yo uso para trabajar y que después convierto en herramienta, porque también se convierte esto, ahorita va a ser una alfombra, pero se convierte en herramienta porque lo uso como trapos para limpiar. Hay una organización que dice que las trabajadoras del hogar somos hadas madrinas, y estoy convencida absolutamente de ser una de tantas hadas madrinas a que equivocadamente muchos llaman trabajadoras domésticas. Y esta es la oportunidad en este momento para decir que solo somos trabajadoras del hogar, asistentes del hogar, hadas madrinas, que simplificamos la vida de muchos al limpiar su casa, al cuidar sus hijos. Parte de mi vida, parte de mi esencia, parte de lo que nosotros contribuimos como inmigrantes. El trabajo es un derecho, y el trabajo siendo un derecho y siendo un acto dignificante se es negado a muchos por su condición de no tener un permiso de trabajo, por estar en un país que ofrece un sueño, pero que llegamos y nos empiezan a decir criminales. Dicen que nosotros destruimos la economía, que venimos a dañar, y no es así. Nosotros día con día contribuimos a la economía y contribuimos con nuestra cultura y contribuimos con nuestros pensamientos y sentimientos. Y eso va a representar esta alfombra. Mi nombre es Martín Hernández, y esta camisa para mí es muy importante porque con esto vamos a hacer un trabajo de la alfombra de jornaleros, se podría decir. Esta playera, en últimos trabajos, ha sido en el sol descargando containers, y la mera verdad no es muy pagado y muy matado y llena de sudor y todo. Más que ya está limpia, fui a lavarla. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy jornalero del centro de Downtown, del Instituto de Educación Popular del Sur de California. Y para mí es muy significativo esta reunión porque precisamente se enfoca en la vida de los jornaleros, en los trabajos que realizamos cotidianamente, y que nos da la oportunidad de expresar
de comunicarnos con el mundo, de quiénes somos y qué estamos haciendo en este país, participativamente como trabajadores y como gente integrada dentro de un sistema social. Pero va a ser para algo bueno. Esta camisa que estoy poniendo aquí tiene 10 años conmigo. He hecho bastantes trabajos con ella. De pintura, mi trabajo es de construcción, de pintura la he metido a la pintura. He hecho trabajos de estaco con ella. Para mí, porque este es un proyecto que cada uno de que va a poner una prenda es como que va a poner uno un poco de uno de lo que uno hace, de lo que uno hace diario, de los trabajos que uno realiza, ¿verdad? Y no sé dónde vaya a quedar a la alfombra, pero donde quiera que vaya, los que participe va a tener una parte de cada uno de nosotros que vamos a participar. Sí. Por favor, no tomemos fotos, por favor. Sí. Yo me llamo Luis y tengo 3 hijos. Y nosotros vivimos en Arizona por 8 años. Arizona es un estado muy difícil, muy duro de vivir. Es inhumano por el clima, es inhumano por las leyes, es inhumano por la forma de vivir allá. Entonces, esta camisa yo la usé cuando trabajaba en la construcción. Y también trae recuerdos de cuando mi familia se empezó a separar. Trae recuerdos de cuando terminé siendo papá soltero por 5 años ya, al día de hoy, con mis hijos a un lado siempre. Y trae muchos recuerdos de tristeza, dolor, sufrimiento, de mucho trabajo y de sobrevivencia, más que nada de sobrevivencia. Trae mucho, mucho recuerdo. Y para mí es importante venir y poderla romper porque siento que es un proceso de sanar ese dolor, esas tristezas. Y agradecer porque pues de todo eso se aprende, de todo eso crecemos, de todo eso aprendemos a ser mejores seres humanos. Aquí estamos en Los Ángeles, aquí estamos luchando, aquí estamos aún teniendo esa lucha diaria para ser mejores, para crear un futuro mejor para nosotros y para los que tenemos atrás. En este caso serían nuestros hijos. Our clothes are what often create a visual identity of who we are and what we're working on. If there's paint on my clothes, if I have a collar or a suit, and this is an opportunity to take that off, rip it up and put it back together, very closely, intimately tied to another person's history. So this is Bernardo's story and Pedro's story and Jade's story, and they're all together in this rug. And people have said that maybe someday the rug is going to be the size of this room or the size of Los Angeles as we keep on collecting our stories. We wanted the fabric that goes into the rug to represent the people that put it in there. And who do we want to represent? Who needs representation? Who are the undocumented? Who are the unrecognized? We thought a lot about uniforms and colors of uniforms and blue collar workers and white collar workers and what color clothing people were wearing to do their labor in the city. Perhaps all of these colors of uniforms could be in one rug, and that rug then becomes a city, it becomes a space. And we're also in an economic crisis, we're in a recession. A lot of parts of LA are in a literal depression. So we need to talk about work, recreate meaning through work, support our families through work. When they rip a shirt, they take out all that they have inside. Maybe they haven't expressed it any other way, but this is their chance to do it, right? This is their chance to tell their story and also rip that. And I feel that there's a lot of healing that comes with sharing a story, but also physically just tearing that. I was able to do that a couple of minutes ago and I felt really good. Take that, cafe. People aren't necessarily always going to feel invited or welcomed into a museum for various reasons.
And so the idea being that we can engage with audiences kind of in their everyday environments where they naturally gather. One of the highlights for me personally was an opportunity that we had to bring a group of members from IDEFSCA to the museum. For a lot of them, it was their first time ever stepping foot inside of a museum. And it was just a great way for us to build a relationship with the members of IDEFSCA and show that it's a two-way street of us going out into the community, but also inviting people and letting them know that CAFM is a space that is meant for them as well. I feel like art can provide this other avenue of social change. Sometimes the art object itself, like this rug, can become a catalyst for a different way to look at the world. I'm seeing my role as one of a facilitator. I'm facilitating these conversations. We're helping to facilitate a different way of looking at each other in the city. And in the end, it was really important for us to just make this project about relationship building and time spent and sharing authorship and allowing ideas to evolve and letting go. We don't want the rug to sit on a floor, being something that's traditionally sort of trampled over, walked over, overlooked. We want the rug to hang on a wall to visually confront the viewer and propose questions about what is this, where did this come from,